amigos. Bienvenidos al canal Bricovert. Hoy os voy a enseñar la técnica para envejecer palets. Sí, esto que está tan de moda. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser hacer un envejecido primero quemando la madera con un soplete de butano. Hay de varios tipos de soplete, como este que veis que va con una bombona, o directamente el soplete que va con la bombona pinchada encima. Bueno, lo que vamos a hacer es coger una alta temperatura, pero hacer un pasado rápido. ¿Para qué? Para que escoja el quemado que nosotros queremos. Tenemos que practicar un poquito antes con algún tablero que tengamos que no vayamos a utilizar, y lo que haremos será pasar con una cierta rapidez para que se nos marque la veta, pero no se nos ennegrezca el palet, ¿vale? Simplemente, como veis, ir pasándolo con una frecuencia que nos permita, pues eso, que se nos ponga un poquito marrón y la veta se marque, pero que no se nos ponga negro, ¿vale? Esto se coge con un poquito de práctica. También quiero pediros perdón porque últimamente no he colgado muchos vídeos, que digamos, pero bueno, ha sido por motivos de trabajo y familiares, y mi compromiso de que voy a colgar con un poquito de más de asiduidad algún vídeo que otro. También espero vuestras aportaciones y que me digáis si queréis tratar algún tema o queréis hacer algún proyecto en concreto. Esto lo podéis hacer en los comentarios. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser primero comprar un palet, ¿vale? Un palet o varios, los que vayamos a utilizar. Yo me gusta trabajar Europalets porque son robustos, hacen 1,20 m x 80 m, son siempre las mismas medidas, son estándar, y el precio lo podéis comprar entre 6 y 12 euros. Un palet que esté bastante nuevo, que es lo que conviene, que no esté muy castigado por haber estado en una empresa, en la construcción. Lo que sí que tenemos que hacer es primero hacerle un lijado, un buen lijado, para quitar las astillas y las imperfecciones y dejar el poro abierto. Después de este lijado, o a mano, que es bastante costoso, o con una lijadora orbital o de cinta, lo que vamos a hacer después va a ser, si queréis, se puede tapar los agujeros entre los listones con otros listones por detrás, como yo he hecho aquí, para dar una sensación de más uniformidad. O podéis dejar los espacios entre los listones, como queráis. Depende del proyecto. Vamos a dar un fondo transparente, que aquí en el vídeo no lo he puesto porque es simplemente dar una imprimación, un fondo, que nos va a servir para proteger de los hongos y de los insectos xilófagos que se comen la madera. Haremos seguidamente el envejecido al día siguiente, por ejemplo, hacemos el envejecido del quemado con el butano. Y seguidamente pues vamos a hacer lo que estáis viendo aquí, que es pintado con pintura al yeso. La pintura al yeso nos hace una capa irregular, que no es uniforme. Le damos con pasadas muy amplias para dar una sensación de que es una pintura vieja o que ha tenido un proceso de decapado, ¿vale? Y esto, encima del oscurecido del quemado, nos va a dar una sensación de una madera vieja, curtida, ¿vale? Después de este proceso y dejamos secar la pintura al yeso, vais a encontrar en todas las tiendas de decoración, casi seguro, porque ahora es una pintura que está también muy de moda debido a los palets. Pues, por ejemplo, este bote de 750 mililitros suele ir entre los 12 y los 14 euros, depende de la marca, ¿vale? Lo aplicamos con una paletina, eso sí, aquí rodillo mejor que no, y lo aplicamos aleatoriamente, un poquito así, dando las vetas que en ese momento nos dé la inspiración.
Cuando hayamos acabado del tema de la pintura al yeso, lo que haremos será darle un barniz, un acabado, especial también para pintura al yeso. O le podemos dar también cera. Cera de abeja o otro tipo de cera. Personalmente a mí me gusta más el barniz, pues de mucho más fácil aplicación. Entonces, una vez hayamos aplicado el barniz o la cera, pues ya quedará terminado. La cera o el barniz lo que hace es bajar la intensidad del blanco, ¿eh? Y darle, pues como veis aquí, un envejecido como con más solera. Hay otros proyectos que se pueden hacer con esto, que es, pues bueno, como este caso, pues con dos palets y con unas ruedas giratorias y con freno, pues hacemos un sofá. Aquí faltaría ponerle un cojín encima y tenemos pues un puff o un sofá. O una jardinera como esto, aquí pues pondríamos unas cañas de bambú y bolo blanco, piedra blanca, y nos quedaría una jardinera preciosa. Pues bueno, nada más, hasta aquí, espero vuestros comentarios y darle al like y suscribiros. Muchas gracias.